Buenas tardes, jóvenes. ¿Me logran escuchar con claridad? Muy bien, buenas tardes. Vamos a, como siempre, a darle continuidad a este curso. Ya con esta estaríamos fuera de esta, ¿verdad? A dos sesiones, donde estaríamos trabajando en las últimas dos sesiones la parte de los gráficos. El día de ahora vamos a trabajar a tratar de resolver la aplicación de algunas tablas con el conocimiento que tenemos hasta el momento para aplicarlo de una forma con la estructura que les había comentado en sus inicios, ¿verdad? Que podamos desarrollar un formulario, una tabla como formulario, una tabla como base de datos o depositorio de datos y posteriormente con eso poder crear los diferentes reportes o trabajos que se van creando, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar los conocimientos aprendidos hasta la fecha para que ustedes puedan tener ese tipo de estructura y ir aplicando el concepto que les decía de aperturar una aplicación en Excel desde un punto de vista de base de datos. Vamos a esperar que se conecten algunos más. Y pues para mientras se conectan, vamos a darle un vistazo a la plataforma. He visto acá ya un último vistazo, ya para prepararnos para el cierre de este curso. He visto que han avanzado mucho los que estaban pendientes. Digamos, por ejemplo, Alexia se ha quedado con solamente con el homework 2. Ya esto tendría que mañana más tardar estar completo, ¿verdad? Para poder llegar al 100%. Luego de esto, quizás tenemos a Daisy, que le falta ya una pequeña trama para terminar todo lo del curso. Dula se encuentra hacia la mitad. Carla le hace falta el último módulo. Por aquí, Matea, quizás le falta una parte del último módulo para llegar al 100%. Y creo que el resto ha logrado cubrir ya la parte de la plataforma para que pueden tomar que este sí ya sería el último llamado y lo tomen a consideración, ya que con este avance pues estaríamos culminando el curso, sería una de las partes de cumplimiento para poder aprobar el curso, adicional lo que es la asistencia. Luego de esto estaríamos completo con esta parte. ¿Me he explicado con este seguimiento? Muy bien. Voy a compartirles el archivo que vamos a trabajar. Ahorita ando dando una vuelta aquí por Sonsonate y está bastante caliente este. El clima por acá. Les voy a compartir el archivo a utilizar el día de ahora.
Acá les mando la encuesta y acá les mando el archivo. Por favor, lo descargan y me validan con la encuesta. Ya tenemos ocho participantes que han descargado el archivo. Bien, de lo que tenemos acá, quiero ver. Bueno, ya tenemos 11, ¿verdad? Ya podemos avanzar. Ok, el día de ahora, como les decía, vamos a trabajar un esquema que hemos venido ocupando, bueno, o que yo se los estoy recomendando para poder crear aplicaciones en Excel, de tal manera de que la tabla madre o la tabla de base de datos donde van a depositar la información, como le quieran llamar, les quede libre de cualquier situación que pueda generar que se borre la información. Entonces vamos a crear una estructura, ¿verdad? Donde tenemos un formulario. Tenemos, en este caso, vamos a combinar el reporte y la tabla principal de la información, de una manera conjunta. Y de esta tabla vamos a desprender la información para crear, digamos, gráficas, otras tablas, resúmenes que podamos utilizar como reporte. Así también vamos a tener la sección de la parametrización, donde estaríamos encontrando la información o los datos que vamos a estar utilizando en las diferentes tablas o las tablas que vamos a ocupar como formulario. Esta tabla, a medida que ustedes vayan avanzando, se van a dar cuenta que lo pueden resolver más fácil. Y con utilizando otras funciones o utilizando fórmulas, pero ahorita vamos a resolver al nivel que tenemos, ¿verdad? Al nivel que tenemos de conocimiento y sobre todo lo que hemos venido dándoles en este curso. Entonces, la aplicación, bueno, el objetivo, ¿verdad? El objetivo es que aprendan métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas. Aquí vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos venido aplicando en estas 17 sesiones, en la medida posible, todo lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, la estructura está, vean, la estructura está diseñada por medio de un formulario, acá es donde se va a captar la información. Recuerden de que acá lo que buscamos es tener evitar en la medida posible la digitación para que no existan errores que en su momento cuando combine la información no me corra alguna fórmula o alguna función. Y esta información que capturemos acá se va a hacer de una manera, como yo lo llamo, de manera ergonómica. ¿Qué quiere decir de manera ergonómica? Que según como hemos diseñado un formato o la forma en que se vaya capturando la información, sea la más
sea la más ordenada posible, de tal manera de que no estemos ubicando a la persona o al usuario en diferentes sectores del formato, o para que la información pueda ir de manera secuencial, ¿verdad? Y al momento de crear el reporte, lo vamos a crear tal como quiero que salga impreso. Es decir, acá puede tener una estructura de información. Primero me pide el vendedor, después me pide la zona, el producto, precio unitario y cantidad. En cambio, aquí lo voy a ordenar tal como quiero que aparezca el reporte, ¿verdad? Me va a aparecer con esta estructura: vendedor, zona, producto, cantidad. Y, o sea, puede ser distinto a como puede ser el formulario, porque recuérdense que aquí se va a venir a depositar la información y no depende de cómo la estamos capturando. Aquí depende de cómo vamos a presentar el reporte. Y pues vamos a ir creando la parametrización de las variables, de tal forma que el usuario ya pueda seleccionar la información sin caer en digitar. Cada vez que queramos hacer un cambio, lo vamos a ir a hacer aquí en la parametrización, o que queramos hacer un incremento de información, pero lo vamos a venir a trabajar aquí en la parte de la parametrización. Bien, solo hágame un favor, seleccionen la tabla del formulario, seleccionenla, como lo estoy seleccionando ahorita, se van a datos y donde dice validación de datos, le dan eliminar, ¿verdad? Le dan borrar todos para que nos borre la validación que datos que tiene actualmente. Repito, seleccionan la tabla de formulario, se van a validación de datos y acá en la esquina le dan borrar datos y le dan aceptar para que borre para que borre la validación que datos que ya trae inmersa, ¿verdad? Que lo que queremos es que hacerla desde cero, ¿verdad? Hacerla desde cero. Valídenme cuando hayan limpiado la tabla, por favor. Bien, entendería que ya la lograron validar. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a crear acá, en este esquema de formulario, darle las opciones. Por ejemplo, para que pueda llamar al vendedor, o pueda elegir el vendedor, perdón, luego que elija la zona del despacho, ¿verdad? El producto y el precio unitario. Estos dos datos de acá los voy a sombrear, porque estos dos datos son los únicos datos que vamos a tener, los voy a sombrear de este color, porque estos dos datos son los únicos que vamos a tener, para digitar información. El resto ya le vamos a dar una lista de sugerencia que evita que esté digitando y sobre todo que evite que digite de mal forma, ¿verdad? De mal forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a la tabla parametrización, ¿sí? Y aquí voy a combinar con la función texto y la función concatenar el código del vendedor y el nombre del vendedor. Pero tomen una consideración, ¿verdad? Lo que tenemos acá es una máscara que le hemos puesto al correlativo por medio del formato de celdas, formato personalizado. Y como aprendimos en ese momento, logramos personalizar los datos, ¿verdad? La estructura de personalización es la V, que significa vendedor, y el código, ¿verdad? Que va con tres dígitos y va del 1 a la cantidad de vendedores que pueden existir. Entonces, para que se mantenga esta estructura, lo vamos a concatenar de la siguiente forma. Vean, quiero ver si esta está como tabla avanzada. No, ¿verdad? Está como tabla normal. Entonces, para que se nos haga más fácil, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Selecciono la tabla. Acá en parametrización, me voy a insertar. Le digo que inserte tabla.
y le doy a aceptar. Aquí ya creé una tabla que, si ustedes notan, se llama tabla 1. Ya la creé como una tabla avanzada. ¿Por qué voy a hacer esto? Para que se me facilite la concatenación que voy a hacer. Voy a crear, por ejemplo, texto. El formato que le voy a dar es a este valor que está acá, punto y coma, le pongo comillas, le pongo V, tres ceros, cierro comillas y cierro paréntesis. Como he creado una tabla avanzada, basta con crear la primera fila y él me va a crear el resto de la fila. Ah, bien, pero aquí solo he creado, digamos, la variable texto. Miren, he creado la variable texto. Voy a borrar la primera. Y lo voy a concatenar con el símbolo ampersand al nombre. Y aquí lo arrastro, ¿verdad? Y ya puedo tener una estructura donde tengo el código. Bueno, le voy a poner también un guión, miren, un guión medio, de esta forma. Sí, entonces tengo una estructura donde está el código del vendedor, que lo he transformado a texto, y está el guión medio y el nombre del vendedor. Entonces, con esto ya lo puedo vincular acá como vendedor, como una validación de datos, y ya evitaríamos de que esté digitando todo el nombre completo. Basta que identifique su código y logre crear una propuesta de formulario. Entonces, ahorita hagamos lo siguiente: a los que descargaron la hoja, ¿verdad? Seleccionen la tabla, la convierten en tabla avanzada. Una vez hayan convertido en tabla avanzada, hagan la sintaxis siguiente. Colocan texto, le dan clic a la C14, por ejemplo, punto y coma, y le colocan este formato. Entre comillas, V, tres ceros, cierran comillas, y luego concatenan, ¿verdad? Concatenan con el guión medio y luego el nombre del vendedor. Y les va a quedar esta estructura como está acá. El código vendedor bajo esta máscara, el guión medio y el nombre, ¿sí? Trabajen eso ahorita y me lo validan enviándolo al chat. Trabajemos esa tabla y me la validan, por favor, enviándola al chat. Muy bien, ya comenzó a mandar Alexia. Vamos a ver el concatenado. Perfecto, Alexia. Ha respetado el formato y ha hecho el guión medio. ¿Quién más está trabajando esto? Por lo menos unos dos más para seguir avanzando. Acá arriba en la barra de fórmulas pueden ver la sintaxis, miren, de concatenar esta tabla. Eloina, muy bien, siempre Eloina. Solo Eloina, acá tal vez podrías dejar en B, la V en mayúscula, porque te está saliendo en minúscula.
¿Alguien más? ¿Uno más, por lo menos? Bien, Deloina ya corrigió. Perfecto. Bien, uno más que manda, uno más o uno más. Ya participó Alexia, Deloina. Y ahorita Mitch. Michelle, ¿verdad? Perfecto. Vamos, si gustan, vamos a hacer primero todas las parametrizaciones y luego después solo creamos el formulario. Nuevamente, vamos a seleccionar la tabla. En el caso de la zona de venta, le vamos a dar insertar tabla y le damos a aceptar. La parametrización en este caso va a venir de la siguiente forma. Miren, vamos a respetar el código que aparece acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le coloco la función texto, punto y coma, le doy clic a la celda. La parametrización va a ser 00030, ¿verdad? Para que le dé ese formato. Luego lo concateno con un guión medio. El nombre de la zona y le doy a aceptar. Vamos a ver qué está ocurriendo acá. Voy a envolver en paréntesis la función texto y acá voy a cerrar el otro. Le doy enter. Bueno, permítanme, voy a poner entre paréntesis, doble paréntesis texto, punto y coma, este valor que está acá, punto y coma, Z00, comillas, cierro la función texto, concateno con el guión medio, concateno con el nombre y le doy enter. Ver qué está ocurriendo. Texto, punto y coma, este valor que está acá, Z00, y acá he cerrado la función texto. Vamos a apoyarnos porque está de rebelde acá. Con esto, código de zona. Y le voy a poner acá nombre Z. Vean, ya me lo logró hacer. No sé qué le estaba colocando mal. Pero la sintaxis es texto, el nombre de la columna, punto y coma, el código Z000, guión medio y la columna nombre. Concatenemos esto, por favor. Primeramente, digamos, seleccionen la tabla, hagan la avanzada. Una vez hacen la avanzada, crean la siguiente condición. No tendría que darle problema a ustedes. Y aquí hemos creado una parametrización en base a la función, en base a un código. Aquí en la barra de fórmulas pueden ver la sintaxis.
Gracias, Alexia. Nuevamente, Alexia ya logró hacer la concatenación. Si notan, estamos ocupando la aplicación de tablas avanzadas. La recomendación siempre viene en que los códigos, los encabezados de las columnas sean lo más corto posible. Ya que, por ejemplo, aquí, miren, está colocando todo el nombre de la columna, código de zona. Cuando bien podría ser CZ, por ejemplo, código de zona, CZ. Eloina y Evelyn. Bien. Ahora vamos a crear la concatenación de la tabla de vendedores. ¿Sí? Para cambiar el tipo de tabla, lo que tienes que hacer es esto. Mira, selecciona la tabla y le quitas el formato. Le pones sin relleno y le colocas negrito, ¿verdad? Ahí te va a permitir cambiar porque ya tiene un formato preestablecido. Por eso que no te lo deja cambiar. Por ejemplo, acá le voy a dar insertar, le voy a dar aceptar y acá me ha puesto otro tipo de formato porque ya le quité el formato preestablecido. No sé si lo lograste ver, dice. Bueno, lo que vamos a concatenar acá va a ser lo siguiente. Vamos a colocar la función texto para este valor que se cree en cuatro dígitos. Luego voy a concatenar el guión medio con el nombre del producto. Luego voy a concatenar el precio, pero el precio, como solo tiene una máscara, le voy a poner nuevamente texto. Le voy a decir que este valor obtenga el siguiente formato. Miren, el símbolo de dólar. El símbolo de dólar. Y de esta forma. A ver si no me da error. Vamos a ver a dónde tengo el error. Aquí en este paréntesis, ¿verdad? Y el otro lo tengo aquí. Hoy sí, miren, le voy a dar también acá guión medio nombre y aquí le voy a poner otro guión medio texto. Y ya me corrige, miren. Me corrige que el código 1 se llama producto 1 y tiene un precio de 1,75. Entonces, vuelvan a crear la tabla. Sería la tabla 3, ¿verdad? Crean, aquí está la sintaxis, aquí arriba en la barra de fórmulas, está la sintaxis de esta tabla, de esa parametrización que estamos trabajando. Creemos esta parametrización, por favor. Para mientras voy a pasar la lista. Alexia del Carmen García Hernández. Gracias, ya la vi. Daisy Alejandra Sagastume Granados. Douglas Franklin Barrientos. Evelyn Janet Fuentes Parada. Presente. Gracias. Gabriela Susana Gavidia Chávez. Presente. Gracias. Gloria Elizabeth Linares Caldames. Presente. Gracias. Jacqueline Abigail Díaz Flores. Presente.
Jenny Marisol Pérez Sánchez. Presente. Carla Michelle López Galeas. Presente. Marcela Emperatriz Amaya Chévez. Presente. Marcela Patricia Aguilar Barrera. Presente. Matea de Loina Martínez González. Creo que ahí está de Loina, ¿verdad? Presente, presente. Gracias. Rafael Antonio Díaz Mejía. Presente. Gracias. Reina Guadalupe Elías Saldívar. Presente. Verónica Yesenia Aguilar Sandoval. Y Yancy Carolina Reyes Montano. Presente. Gracias. ¿Quién más va a participar con el envío de lo que estamos trabajando? Vean, si ustedes notan, aquí arriba le he dejado como una fila en blanco. Ya van a notar ustedes por qué a todas las tablas que hemos trabajado. Le he dejado en blanco esta y en blanco esta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a crear es un formulario para evitar en la medida posible que el usuario digite información para ganar tiempo y para evitar errores de digitación. A medida que ustedes vayan pasando en Excel, se van a dar cuenta que basta con digitar el código de un empleado para que me aparezca toda la información acá de manera automática. O sea, es decir, que con una función índice coincidir o de buscar V, rápidamente lo puede encontrar. Pero ahorita estamos desarrollando a nuestro nivel, ¿verdad? El nivel que hemos desempeñado durante estas 18 clases. 17. Entonces acá voy a poner una validación de datos. Me voy a datos. Le doy validación de datos. ¿Sí? Y acá lo que le voy a ofrecer es una lista sugerida de nombres de vendedores. ¿Cuál va a ser esa lista? Ah, bueno, pero aquí antes, miren, aquí antes seleccionemos la tabla, le damos insertar y le damos crear tabla. Le ponemos el formato que más nos llame. Vamos a usar este para mientras. Y acá, como les digo, regreso a datos, validación de datos, aperturo una lista de sugerencia y la que voy a seleccionar es la que está en la parametrización. O sea, este que está acá, pero selecciono a partir de, a partir de, permítanme, a partir de la fila que está en blanco, o sea, a partir de acá. Selecciono, le doy enter, aceptar, y acá ya tengo una lista sugerida. Y esta línea en blanco me sirve que si en dado caso ya no quiero seleccionar un nombre, tenga espacio para poder limpiar el dato de la sede. ¿Vean? ¿Sí? Trabajemos esa parte con esa validación, por favor. Ya crearon las parametrizaciones. Licenciado. Ingeniero. Ingeniero, ¿puede repetir otra vez, por favor? Ok, con gusto. Voy a borrar, ¿verdad? Ok, como ya creamos, bueno, creo que con esto de crear la tabla ya no es problema, ¿verdad? Me voy a insertar y creo la tabla. He creado en este caso la tabla número 4. Entonces aquí vamos a hacer la sugerencia del vendedor. Selecciono, me voy a datos, validación de datos, ¿sí? En validación de datos le digo una lista. ¿Qué lista le voy a ofrecer? La que creé allá en la hoja de parametrización.
O sea, como quiero el código del vendedor, le voy a ofrecer estos códigos o estos, como estas concatenaciones que he creado. Le doy a aceptar y acá ya puedo ayudarle al usuario a que no digite todo este nombre completo que le puede quitar tiempo o en todo caso le puede generar, digamos, que digite mal la información. ¿Lo lograste ver, Alexia? Sí, pero a mí me agarra desde la primera columna, me deja datos. Ya le voy a mandar captura. Vamos a ver. Trabajemos con esto. Quiero ver. Vaya, ahí donde tenés ese valor, Alexia, dale clic a la celda y le das suprimir o delete para que te lo borre. Porque como lo hemos Ya. hecho, ¿ya lo pudiste hacer? ¿Lo pudiste hacer, Alexia? Sí, ingeniero, gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La única desventaja con esto es que, digamos, yo puedo repetir los nombres acá, miren, puedo escribir dos veces Frida y me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque como he dejado la lista abierta, ¿verdad? Pero digamos que este formulario es para ir creando una tabla base de datos. O sea, si aquí hubiera 1000 datos, pues solamente lo arrastro, ¿verdad? Lo arrastro. Entonces se podría repetir siempre y cuando, digamos, no digitemos la misma información, sino que digitemos según la venta que estemos registrando. Quizá aquí sería bueno agregarle una columna que diga fecha, ¿verdad? Que tenga la fecha en que registramos esa información. Aquí lo está mandando Evelyn. Ya logró, digamos, hacer la lista con los códigos de los vendedores. Hagamos lo mismo con la zona. Selecciono todo el área. En todo el rango de celda, ¿verdad? Le doy validación de datos, invoco la lista, pero en este caso lo que le voy a ofrecer es la lista de las zonas y le doy a aceptar. Y por ejemplo, un vendedor está claro que, digamos, está asignado a una zona. Imaginémonos que Frida está asignada a la zona central. Cada vez que viene Frida, va a elegir su zona, ¿verdad? Que es la zona central. No puede, al menos que tenga diferentes zonas, pero digamos que cada vez que se llena el código de Frida, tiene que elegir central. Como les digo, más adelante basta con digitar el código y le va a jalar toda esa información de manera automatizada, pero como estamos trabajando hasta lo que hemos llegado hasta ahorita, tenemos ese nivel ahora. Y lo mismo hacemos con el producto. Selecciono, le doy validación de datos, me voy a lista, perdón, a lista, ¿qué se me hizo? Acá está. Me voy a lista y le digo que en la lista voy a elegir esto. Miren, esta información que aparece aquí es la información que me va a dar para poder digitar de manera manual el precio del producto. Porque aquí lo estoy viendo, 2.25. Entonces, cuando me pide el precio del producto, le voy a poner 2.25, 3.75, 4.25 y la cantidad manual, ¿verdad? 100, 12, 125. Entonces lleguemos a esta tabla, a este nivel, por favor. Aquí, si ustedes quieren cambiar el color, cámbienselo. Se lo voy a cambiar porque casi no se mira. Le voy a poner un azul marino. Y ya tengo. Este azul marino me indica que solo ahí puede escribir.
Porque estos valores ya son sugerencias, ¿verdad? Son sugerencias de datos. Solo ahí puedo escribir. Llevemos a este nivel la tabla, por favor. Y tratemos de llenar toda la información, ¿sí? Por ejemplo, podemos trabajar de esta forma la tabla. Sí, y como les decía, de la misma descripción vamos a sacar los precios. Miren, 6.25, 7.75, 8.25, 9.75. Este lo vamos a revisar porque no se concatenó. Miren el 10, 1.75 y 2.25. Vamos a ir a revisar por qué el código 10 no se ha concatenado. Aquí dice 10.25, está bien. Imagino que no cabe dentro de la. Acá estamos, 10.25. Digitamos las cantidades. Y tenemos esta parte. Traten de mandar la imagen de este nivel de la tabla así, completa, por favor. Tratemos de mandar un avance, por favor. Con esto estaríamos creando como el formulario y nos va quedando como base de datos. Miren, porque a medida va creciendo, digamos, va creciendo la información, solo lo arrastro, ¿sí? Solo lo arrastro y escribo, o sea, no escribo sobre arriba, ¿verdad? Sino que voy dejando información como base de datos y acá
La vamos a ordenar, pero veamos las evidencias que estamos trabajando. Mandemos una evidencia, por lo menos. Okay, de Loina ya mandó una parte. Muy bien. Manejemos las cantidades para que cuando llenemos la otra tabla me logre capturar información. También Douglas. Douglas, hay que concatenar el precio, ¿verdad? Hay que concatenar el precio del producto porque sirve como información. ¿Quién más está trabajando esta tabla? Disculpe, ¿y la cantidad donde le ha puesto 100, 12, 125, ese de dónde lo sacó? Esto es manual. Les decía que lo que está seleccionado en azul, lo que está marcado en azul, eso indica que es manual. Yo me las inventé. Gracias. Muy bien. Porque todo esto que está acá es sugerido, ¿verdad? Esta información la saco de aquí, del producto, y esto es manual, ¿verdad? Esto es, yo voy inventándome las cantidades, o si fuera una práctica real, pues ya tendrían en mente las cantidades que van a meter ahí. Tenemos unos dos envíos más. Ok, Alexia. Bien, tratemos de editar unas cantidades por ahí de manera rápida. Eloína también. Bien, entonces veamos una parte ahorita. Ya creamos un formulario, creamos la parametrización de manera inicial y creemos la hoja de reporte. En la hoja de reporte, si ustedes notan, el orden es número, vendedor, zona, producto, que es el que tenemos acá, ¿verdad? Número, vendedor, zona, producto. Pero la cantidad vendida se encuentra como posterior al producto, ¿verdad? Que aquí se encuentra al final. Ya que aquí estamos ordenando el reporte tal como me gustaría verlo. Precio unitario, monto total, que esto va a ser una fórmula que vamos a calcular acá. Y la venta porcentual, que también va a ser una fórmula que la vamos a calcular por medio de una ecuación, una fórmula. Entonces, para que no nos cueste, vamos a, vean, a seleccionar la tabla.
La voy a transformar en tabla avanzada. Le doy a aceptar. Le voy a dar un estilo. Le voy a poner aquí como color sangre, este color, este Semana Santa. Y lo que voy a hacer es capturar la información acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar igual. Y capturo la información esta, miren. Permítame, voy a desbloquear esto porque lo tengo bloqueado para que no, como solo quedaría a nivel de reporte, ¿verdad? Denle borrar todos acá. ¿Y cómo lo voy a linkear o cómo lo voy a vincular? De esta forma. Vinculo. Me ha capturado los datos de los vendedores. Vinculo la zona. Solo hago la primera fila. Miren, como la tengo con tabla avanzada, lo hago con la primera fila y el resto lo hace junto. Producto. La cantidad vendida. No importa el orden como está el formulario, yo lo tomo de, digamos, lo tomo de según el orden que me interese. El precio unitario. Y acá ya interactúo con una fórmula sencilla, que es la cantidad vendida por el precio unitario. Ya incluso tiene como decirles un formato condicional, la venta, bueno, la venta porcentual. Acá la venta porcentual le voy a hacer lo siguiente, miren, porque como este total que está acá, si lo logran ver, sale de la opción totales. Bueno, lo voy a eliminar, pero el total va a aparecer de la opción fila de totales. Miren, con esto. Acá me está tirando esta parte. Este es el total del monto vendido. Entonces, cuando yo quite esta fila, con esto, sí, ¿verdad? Esta fórmula me va a dar error porque va a dividir esto entre el total. Para que no me dé esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le doy suma, sumo esta parte, le doy enter. Bueno, vamos a ver que no la arrastre la tabla, que no la arrastre. Acá ya no la está arrastrando, miren. Entonces haría la venta porcentual de esta forma. Esto. Entre esto, entre F4, a ver si funciona como una tabla normal. Y aquí ya me está dando la venta porcentual, le agregue o no le agregue la fila de totales. Ya no se me va a desconfigurar ¿cómo decirles? La fórmula porcentual, ¿verdad? Solo que cada vez que voy agregando una fila, tengo que corregir el rango, ¿verdad? Este rango lo tengo que corregir. Ah, bueno, como está tomando monto total, no habría problema. Y acá lo que hago es bloquear la hoja. Me voy a datos. Vamos a ver por qué no me deja, pero voy a bloquear entonces la tabla. A ver. No me deja bloquearla porque tengo abierta la fila de los totales y le coloco igual a cero. Y acá ya no puedo escribir. Miren, toda la información que se deposite acá va a depender exclusivamente del formulario que hemos creado. Esta información que está acá. Acá, digamos. Si es una aplicación infinita, pues debería dejarle unas 1000 filas ahí, al igual que acá, ¿verdad? Unas 1000 filas para que se vaya llenando constantemente. Pero si tiene una información finita, me proyecto más o menos cuánta información le vayan a depositar y así diseño el tamaño de la tabla.
Voy a poner acá 225, 35 y vean si ha venido a llenar aquí. Miren a esta tabla. Si yo quisiera modificarla acá, no puedo. Si quisiera modificar algo, porque tengo que venir a modificar al formulario. Si necesito graficar algo, por ejemplo, lo hago de esta, desde esta tabla, que me sirve como reporte y como base de datos. Por ejemplo, un gráfico sencillo. Y ya puedo crear un indicador de manera rápida con las tablas. ¿Cómo decirles? Esta puede ser la aplicación para trabajar de esta forma, ¿verdad? Formulario, reportes, y que el reporte quede bloqueado para que incluso esta tabla no la tendría que ver el usuario, solo tendría que ver los indicadores o lo que vamos a crear con esa tabla. Practiquemos estos 5 minutos que quedan, por favor. ¿Me puedes repetir, por favor, cómo vinculo los nombres en el vendedor? La vinculación, ¿no? Ahorita, con gusto. Lo que hago es lo siguiente, vean. Sencillamente le doy el símbolo igual y lo que busco es la ubicación del primer dato. Le doy Enter y ya como he creado una tabla avanzada, basta con el primer dato para que abra todo lo demás, para que corra todo lo demás. Lo mismo hago con el resto de datos, porque aquí solo van a caer datos vinculados. Lo único que vamos a trabajar en fórmulas son estos dos de acá. ¿Lo lograron ver? Gracias. Bien. Tratemos de mandar un avance. Voy a bloquear. Tratemos de vincular esas tablas, por favor. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. El día de mañana continuamos las últimas dos clases de la semana, mañana y pasado. Y recuerden trabajar la plataforma, ¿verdad? A lo que le hace falta. Pasen una feliz tarde. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes a todos, entonces. Adiós, Jansi. Adiós, Adiós, Gabriel. No sé qué hizo el micrófono.